te digo yo, agradecerle a Mimi ponerle música a la mejor canción de cancha de San Lorenzo. ¿Cómo será la música? Usted que... qué linda viene, mírala, qué linda va. Es la banda, la banda de Boedo. Que se conviene alentar. Ah, vos más de una versión de ese mismo. Muy grosso tema de cancha. Y más teniendo enfrente a un futuro presidente de San Lorenzo. Hay más de 100 candidatos. Dicen que vos podrías ser un candidato. No, los socios son candidatos. ¿Sos socio? Bueno, yo soy socio de San Lorenzo muchos años. Entonces ya está. No, no, y hay un... No me presento porque estoy viendo Puerto Rico y no tengo ese tipo de actitudes. Pero si no... testimonial, una presidencia testimonial, por eso. No, no. Nosotros estamos tratando de apoyar un poco a Ramiro Moner Sanz porque creemos que muy grosso que milita la lista número 4 del Más San Lorenzo, sin duda para los sanlorencistas que están escuchando. ¿Es algo de Ricardo? Es el hijo, ¿no? No sé, te pregunto a vos. Es pariente, seguramente. Bueno. ¿Por qué? En realidad la situación en San Lorenzo es muy clara, ¿no? O sea, ¿cómo es? Un modelo de empresario con dinero. Sí. Con un club vaciado, hecho un desastre, con 18.000 socios. A veces no se puede tener 18.000 socios nunca. Frente a otro modelo de club que... propone algo más social. Que los socios se tengan... Claro, con los proyectos que funcionan bien. Con los clubes que funcionan bien, no hay un chabón poniendo plata. El club genera su dinero, hace que el club integra, se mueva. Integra al barrio, la sociedad, sí, básicamente al sanlorencista, ¿no? Que está tan alejado. Al hincha. Entonces, me parece que es una decisión para los sanlorencistas de un modelo de qué querés que sea tu club de acá a los próximos 10 años. Uh-huh. Sabino estuvo 9 años, ¿no? Sí. Y ya es hora de por ahí de probar otra cosa. No te salva nadie con plata. El tipo que viene con plata va a querer recuperarla. Claro. Está clarísimo. Si no es que la va a donar a San Lorenzo. No, definitivamente. Y fue interesante, el otro día fue el día del hincha y fue interesante la disputa que se presenta porque realmente tiene mucho que ver con lo que está pasando en el país. No son como modelos y formas de manejar las cuestiones. Yo creo que esta gente de San Lorenzo puede hacer un buen trabajo para San Lorenzo, sinceramente lo creo. Uh-huh. Te quedas para votar el 11. Me voy a quedar el 11 para votar. No te puedo creer.